Hola, buenas. Pues nada, aquí tenemos hoy. Vamos a probar el Toyota Yaris. El Toyota Yaris GR. Aquí tenéis Performance. Y a ver qué tal. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo qué tal en algún circuito y vemos a ver las impresiones. Simple vista, es bonito. Así este rojo. Los hay en blancos también. Estamos en Gran Turismo Sport. Supongo que tendrá todos los colores de la gama. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ver coche, si se puede ver por aquí. Mira, aquí se ve rodando. Bastante bonito se ve aquí en el juego. Distintos escenarios. Y lo vamos a poner aquí en este avión. Pinta bastante bien. Vamos a probarlo. A ver. A salir de aquí. Vamos a buscar, no sé, algo así que sea bonito. Bueno, clásico, venga, un spa o algo así. Vamos a poner automática, que no estamos con el volante hoy. Solo vamos a probarlo y ya está. Suena bien, suena bien. Dicen que estos son sonidos reales de los motores, de los coches auténticos. A ver. Bueno, ajuste, no vamos a tocar nada. Vamos como está. Todo puesto. Y luego probamos, damos alguna vuelta y. Ahí ya está, no tocamos nada. Aquí tenemos quitado, no sé si, las tonterías estas. Aquí el interior tampoco es que sea muy luminoso, por lo que veo. Se ven los asientos ahí un poco y poco más. Ya se ve aquí. Ya. Creo que es un Yaris, vamos. Un Yaris un poco vitaminado. Y atrás un poco estrecho. Pero bueno, como es para lo que es. Y por fuera, pues. Vamos una mano. Esto en el techo. Fuera, bueno, tampoco se ve mucho. No se puede girar aquí la cámara. Tiene los intermitentes puestos, agencia, bueno, vamos a dar una vueltecita. Suena bien, desde luego. A ver qué tal va la pelotilla esta. Bastante rápido para ser. Tiene potencia, no tampoco se hace nada, pero bueno, es un coche pequeño.
marea un poco, pero bueno, es el habitual a un coche moderno. Si me seguís oyendo, madre mía, no sé si se me está oyendo todavía o se me ha desconectado el mando y se ha estrellado el coche. Madre mía, problemas técnicos en directo. A ver, voy a comprobar el audio que se me siga oyendo. Vale, pues sí, se me escucha bien. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, ya que nos hemos estrellado, pues bueno, voy a salir y quito el control de dirección. Para ver qué tal va, si me ha divertido o qué. Que así es estable, pero bueno, te queda bastante fino. Siguiente. Bueno, bien, vaya fortuna. A ver, ajuste del coche. Aquí. Bueno.
Venga, venga, te pongo. Lo que veo tampoco se nota mucho de llevar el control de tracción, pero lleva un poco de derramado. Una de tracción integral. Sigo diciendo que debería mejorar un poco, pero bueno, al final el cambio automático, no es el cambio automático, pero debería mejorar un poquito las revoluciones en el automático, porque siempre peca ahí un poquito de quedarse, no reduce cuando tiene que reducir, pero bueno, al final es que es normal, el automático y el juego, no es lo que al final esto lo sube. Yo al final si estás con un mando tampoco le vas a pedir de la cabeza. Qué bueno ese spa, en el circuito. Estaba haciendo Eurotruck Simulator y bueno, Mad Runner también. A veces, pues claro, no lo tengo yo en el PC. Bueno, vamos a dar una vueltecita más. Vamos a ver qué tal se ve por fuera. Voy a sacar unos voladores de gran clima. Se ve bonito el coche, se ve bonito. Y se ve rápido y va bien, va bien. Y luego el de verdad es igual, un buen coche. Es el negativo también.
Llevamos bien sin control de tracción ni nada, y más divertido. Fácil hacer rap de rap aquí, bueno, no me deja, no me deja aquí esto, no me acordaba. Que no me deja derrapar. Así que bueno, vamos a poner ahora. Bueno, vamos a intentar derrapar primero y si se puede, para hacer un poco el moña. Y nada, pues. A ver, la repetición. Ya se ve ahí alto, en plan. En plan coche de rally, si es lo que es. No sé si esta base estará pensando. No sé cómo estará ahora la normativa de rally. Si pensará en homologarla para rally o tal. Pero yo no recuerdo dónde era, pero bueno, ahora ya no. Son flexibles los palitos. Supongo que ahora, seguramente harán, ahora que han sacado nuevo este modelo, harán eventos online o algo con este coche, seguro. Curiosa esta bajada en España, que está muy bien detallado el coche, la verdad. Está bonito.
Vamos a probar a ver. Pues hay que ver qué pasa otra vez por la parada del autobús, se llama eso, ¿no? Parada de autobús. Y ahora vemos otra cosa nueva. A buscar a ver si no sé si tiene este juego el Diablo GTR, qué gran coche, yo los he visto correr en su tiempo y uff, vamos a ver, vamos a hacer si encontrarlo, a ver si más de tierra que estos, ¿no? Por lo que veo. Ah, mira este. Vamos a ver qué tal. En la tierra esto, porque al final como es un coche de rally habrá que probarlo también en la tierra y saltando y tal. Supongo que irá bastante bien aquí porque tiene pinta de que tiene buenos reglajes y no tiene pegas. Aunque aquí en Gran Turismo nunca ha habido mucho. Bueno, alguno. Circuito de rally y tal. Bueno. A ver esto. Quitamos ahí cuando. No, 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 no. ¿Qué es esto? No quiero hacer nada. Aquí, eso es. Pues luego aquí, pues típico con un turismo se puede mejorar el coche, pero bueno, que al final lo que queremos ahora es que esté de serie para probar todo. Mira, según esto pone tiene 272 caballos y 370 Nm, 1300 kilos, que bueno, por lo pequeño que es, en otras épocas seguramente bajaría de los 1000 kilos un coche así. Pero bueno, también tendría menos potencia y menos seguridad, bueno, es lo que hay. Y bueno, esto al final es un ajuste de marchas y tal. Vamos a ver qué tal aquí por la tierra. Ah, mira, nos está diciendo Gusano 300, el señor Dani, que le demos caña aquí al mono. Primera la vamos a estrellar seguro. Vamos a ver si trata de coger el tiro a la tierra. ¿Por dónde hay que ir aquí? No, no hay tiempo por aquí. No hay tiempo por voces. Espérate. Se nota que esto no me lo conozco. Bueno, pues saludos a Dani que nos comenta por aquí en el chat. Bueno, al final esto es un coche que comprártele en la realidad, pues bueno, tienes que tener. Es un capricho total. O sea, no vas a llevar a los niños al colegio con esto. Ni te vas a ir de viaje. Al final no es barato, no es un coche barato. Pero es un
coche hecho para lo que es, está preparado para lo que es, un problema. Es buen juego, no me esperaba eso, no me esperaba eso. No me esperaba eso, no me conozco el circuito y no me esperaba eso. Vamos a poner esta cámara a ver qué tal. A ver si vemos algo mejor. Nos comenta aquí que hostia, no hostia, claro, o sea. Hace que, bueno, yo no sé si este circuito lo lleva a probar. Quiero saber si vemos un salto bueno, es que no sé yo si va a haber saltos aquí. Por la izquierda, que antes la he liado. Me está gustando el coche, no me pensaba yo que iba a ser diferente, como que algo más juguete, más está funcionando bastante bien. Si no sé si habrá eventos online, pero si los hay tiene buena pinta. Vamos a ver la repetición. Chispas ahí. Sí, no, mal, no, mal. Sí. Esto, pues lo que hemos hablado siempre de las consolas, que al final, mira, salta, salta ahí. Al final, bueno, es comprar el juego. Va, aquí ha sido hostia, así que me he emocionado. Yo me venía arriba. Que, mira,
he dejado el coche todo el año. Que lo que vamos hablando de las consolas, que al final es poner el juego y ahí le tienes, no, pero bueno, no podrías estar instalando historias raras ni tal como en el PC. Pero bueno, al final es ponerlo y jugar. Y ya está. Lo que no sé si, por ejemplo, juegos tipo Euro Truck Simulator, que duran años y años, que van sacando cosas, al final esto se queda anticuado y no sé, son conceptos diferentes, no sé. Pero bueno, Gran Turismo, por ejemplo, lleva mucho tiempo, pero claro, cuando saquen uno nuevo ya, pues esto se queda obsoleto. Al final Assetto Corsa, por ejemplo, Assetto Corsa te han sacado el competición ese y el Assetto Corsa normal, que tiene 1000 años, sigue la gente entrando y haciendo carreras y bueno, no es que actualicen mucho, pero bueno, con el tema de mods y tal, pues la gente sigue haciendo sus cosas. Esto aquí pues no se podría hacer, sería más complicado. Vamos a probar, tiene buena pinta aquí el coche este. Vamos a probar otro circuito, a ver. Vamos una vueltecilla, mira, como enlaza curvas. La verdad es que me está gustando el Yaris este. A ver. ¿Dónde estás? Y contrarreloj. Hemos dicho que era Colorado Spring. También está bien porque circuitos que son exclusivos Gran Turismo, porque siempre han sido los típicos circuitos de Gran Turismo. Además tiene circuitos buenos, porque tiene también y elegantes. El Festival de Goodwood y ¿cuál era este? El Fisherman Ranch. ¿Y cuál es la diferencia? Ranch 1, bueno, lo voy a probar el 1, a ver. De día, que esté bien claro. Qué bonito. Vamos a... a ver qué tal este circuito. Y nada, también si queréis ver algún otro coche, podemos probarlo. Ah, mira, está quitado el control de tracción ya. Venga, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo antes esta cámara, que parece que se ve mejor. Hace un general este circuito, estas vallas de aquí, para hacer una obra. Más contribuido es una obra. Y dice, mira, mira, no está vaya. Todos estos Fisherman Ranch, al final esto tiene que pintar ese estadounidense, ¿no? O sea, de motocross, aquí nos comenta Dani que parece, sí. Comenta aquí, como 300. Sí. Bueno, motocross a lo mejor tendría más dunas, más oscilaciones, pero sí, vamos. El aspecto y el barro es el mismo. Y aquí tenemos buena cobertura. Seguramente que la tele se ve bien también. Ahí esa tercera con una reducida se ha quedado cortísima, ¿eh? Yeah. Se queda vendido ahí, pero bueno. El día yo le pondría, que no sé si la hay, no lo sé. En este juego, en otros juegos creo que sí, en un juego de rally y tal, sí que hay la opción de tener automático, pero cuando quieres reducir puedes tú dar un botón y reducir.
accidente suba de marcha solo y lo busca solo si tú quieres, pero si eso te da la opción. Y aquí estaría bien decir, quiero reducir una marcha cuando se quede ahí ahogado, puedes dar en plan tú ponerle a X el cuadrado o lo que sea. Y solo para reducir, imagina para subir de marcha, pues bueno, subes a tope y ya está. No, guay, no, guay el cacharrito este. Tengo pendiente que a ver si tengo el copiloto ya y hacer algunos directos con haciéndonos todo el Dakar, en el juego del Dakar de PlayStation. Me vayan metiendo las notas y vamos aquí en directo a ver si nos perdemos o no nos perdemos. Y bueno, también a ver si con Dani, que está aquí hablándonos, hacemos algunos directos de Mad Runner. Que tenemos pendiente ahí probar algunos mods y algunos mods, como se diga, porque mod era la mujer de Flanders. Y aquí hay un saltito. Ahí, esos saltitos con corte, eso es lo mejor. Estoy leyendo aquí el chat y me doy con la valla. Ahí va. Al final sí es verdad que este juego, pues mira, este puede ser. No es tan simulación como la mayoría de los que hay en PC, aunque está muy bien porque al final tiene mucha aceptación y hay campeonatos y la gente se hace un nombre aquí con esto, pero bueno, o sea, no es lo mismo. Los de PC son más pro siempre, o dicen. Pero bueno, que aquí te echas unos ratos buenos y incluso con el volante es mucha calidad, ¿verdad? No tiene nada que ver con juegos de arcade ni nada. Esto, bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, pues a ver si instalamos los mod Flanders y echamos un Mad Runner. A ver cuando tenemos un ratillo. Mira, puede ser que mañana a lo mejor. No prometo nada, pero puede ser. Sí. A ver si pillamos el saltito este grande y vemos la repetición. Y eso por mirar el chat. Yeah.
súper vendido, ¿eh? Me falta el... Oh. Nada, el copiloto, no sé, ya veremos, estamos ahí a expensas del confinamiento, pero bueno, de momento tenemos más cosas, el Dakar se haría largo, ¿sabes? Porque son muchas etapas, hay etapas que son larguísimas, son de hora a hora y algo, eso contando con que no te pierdas. Intentar hacerlo lo más mejor posible, ¿sabes? Que si nos perdemos no le demos a reiniciar el punto ni nada de eso. Tenemos el... se puede hacer con el 205 de Aribatani, lo que pasa que es un coche muy, muy delicado y al final vamos a estar rompiendo el coche 2x3, yo qué sé. Yo a lo mejor lo haría en un camión o algo así, que son chulos y se aguantan bien los golpes y los saltos. Vamos a ver aquí qué tal se ve de fuera. El coche va genial, parece que se hubiera hecho para esto. ¿Qué tal la calidad de repetición? Bien, ¿no? Se ve bien, se ve bastante bien. Bueno, la verdad es que la Play 4, bueno, tiene mucha calidad, ¿verdad? Gente que dice que ordenador, tal. Ahora mismo esto es comprarlo y ya está, y te enchufarlo a la tele y te complica la vida. Tele tiene todo el mundo y punto, o sea. Pero bueno, que yo te conozco que también tienes un canto el ordenador y todo lo que hemos comentado antes. Se le ve buena rueda a casa al Yaris, como que eso creo que es lo único que tiene, ruedas grandes, bien anchos. No, esto para la nevada no, seguro que no iba mal con la tracción a cuatro ruedas. A ver si vemos el salto, a ver qué tal. Bastante, bastante realista. A ver, no sé a qué altura estará. Sí. De otros juegos, pero vamos, más actuales. Bueno, me voy arriba, pero lo he recuperado rápido. Bastante bien y bueno, aquí al final y ahora vemos los coches que tengo por ahí por el garaje. Si queréis otro día que probamos algún otro, pues
dejáis, seguramente lo pongo en YouTube también, este vídeo. Y ahí está el salto. Bien, bien. Muy bien. Y si queréis ver algún otro coche, voy a dejar los comentarios a ver qué coche queréis que pruebe y ya está. Y lo dicho, a ver si nos ponemos con otros juegos también. A lo mejor GTA también. GTA es una buena idea. Ah, mira, dice aquí el señor Dani que MX5. Ah, mira, nos van a dar un coche, a ver qué nos regalan. Hombre, habiendo GTR, aunque tenga 300. Ah, bueno, nada, un Aston Martin. Eso por hablar. Sí, MX5. MX5 es una buena opción. Mira, ese también podemos probar. Toyota Supra. Un gran coche. Fórmula 1, la verdad es que Fórmula 1 aquí. No sé cómo anda esto de Fórmula 1, la verdad. No sé. Vamos a buscar a ver si hay algo. Yo juraría que había algo en Ferrari. Algo así. Y a ver. Vamos, bueno, vamos a mirar a ver si. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, Ferrari. Qué bonito los Ferrari. Esto será para probarlos todos. Tenemos Fórmula 1. Pues aquí no. Aquí no. Y. No sé. ¿Me suena a mí? Bueno. Y. No sé si habrá. A lo mejor en Mercedes están. Algún Mercedes. Ah, mira, sí, aquí tenemos este Fórmula 1 del 2017. Y este, pues no sé, lo mismo pero de color. Este está muy chulo. Este coche de verdad ha existido, o sea, no. Se ha competido en campeonatos. Es un clásico, es un clásico. Y no sé si habrá más, en plan, bueno, vamos a ver el garaje, lo que hemos dicho. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Garaje, vamos a ver. Mira, pues tenemos aquí este MX-5 también. Mira, y tenemos el Mercedes también. A ver, ¿cómo se puede ver aquí? Cambiar coche. Sí, muy bonito. NA. A ver, que nos metemos otra vez aquí. Ver coche aquí. Hombre, muy para ir de calle no es, pero bueno. Queda bonito, queda bonito. Y a ver qué más tenemos. Sí, curioso. Bueno, los coches de Le Mans también. No pintan mal. Este Porsche son súper bonitos. Esta caja de GT3 es de las más. De las que más me gustan ahora mismo. Es muy bonito, es muy bonito. Lo mires por donde lo mires.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Bueno, típicos Lamborghinis. Bueno, podemos probar el Tesla, a ver qué tal también. Tenemos aquí. A ver si nos quedamos sin pila o qué. No está mal, no está mal. Así que nada, pues bueno, nos vamos a quedar por aquí ya de probar este coche. Y bueno, aquí tenemos muchos, ya probaremos varios otros días. Al final, bueno, también el Gran Turismo tiene una gran variedad de coches. Mira, todos los que me van dando repetidos. Levin, sí, pero ese no es el bueno, ¿no? Digamos de Initial D. A ver, el trueno, que yo juraría que tenía uno por aquí. Pues no lo estoy viendo. Pues ha desaparecido. Pero bueno. Ahí este diablo es súper bonito también. Este creo que es el que decían que los faros eran del 300ZX o algo así, del Nissan. Cuando ya prohibieron la normativa esa de los faros escamoteables. Creo que compraron faros a esta gente. Para estos últimos modelos de Diablo GT. Imponente igual, súper bonito. Así que... Pues nada, vamos a dejar por aquí ya esto. Y nos vemos en próximos episodios de Gran Turismo. Hasta luego.